Buenos días a todos. Es para mí un placer estar en este pequeño acto de presentación de lo que va a ser la exposición Tecnología y Medio Ambiente, Vivienda en la Posguerra en el Sur de California. Cuando Ignacio Oteiza nos propuso el montar esta exposición aquí, bueno, inmediatamente nos hizo ver el interés que podría tener para el propio instituto el montar aquí esta exposición. Como nos indicó, entendemos que hay mucha afinidad entre esta exposición que estamos presentando y el propio instituto. He sabido que lo que es el proyecto de edificio, bueno, el instituto, quería empezar por ahí, perdón. Este año estamos celebrando el 80 aniversario de la creación del instituto y este es uno más de los actos que a todo lo largo del año estamos celebrando. Como decía, el instituto tiene 80 años, pero justamente en estos locales ahora ya ha cumplido recientemente también hace 60 años. Entonces, he conocido que el proyecto de este edificio fue hecho por dos arquitectos funcionarios del instituto, Barbero y Echegaray, evidentemente con la dirección de Eduardo Torroja, pero que entendemos por el estilo y por la tradición de trabajo del instituto, que fue un trabajo en el que se implicó todo el instituto. Y de hecho, sabemos que justamente no solo los arquitectos, sino un grupo de investigadores del instituto, antes de tomar la decisión de cómo debería ser este edificio, hicieron un recorrido tanto por Estados Unidos como por el norte de Europa a fin de sacar ideas de lo que debía ser este edificio. Y evidentemente yo creo que las huellas de ese viaje se pueden apreciar en todo el instituto y no solo en el edificio, sino incluso en el mobiliario que presenta el instituto, que es también diseñado y construido aquí en el instituto. Sé que esta es una exposición que ya ha tenido lugar previamente en la universidad en California y también en la Universidad de Sevilla y estoy seguro que fue una exposición magnífica, pero yo creo que es difícil encontrar un marco más adecuado para la exposición que este propio instituto. Y como ahora los comisarios de la exposición lo explicarán mucho mejor que yo, simplemente yo quiero acabar dando las gracias lo primero a la Universidad de Sevilla por la ayuda para preparar esta exposición, a los dos comisarios de la exposición por el trabajo que he sido testigo del interés y el esfuerzo que ha representado para ellos el montar la exposición y a todo el equipo que con ellos ha estado trabajando. Sin más, por mi parte, quisiera simplemente dar la palabra a la comisaria de la exposición, Carmen Alonso, que va a hacernos una explicación de lo que es la exposición. Cuando quieras. Muchas gracias, Ángel. Bueno, buenos días a todos. Hoy inauguramos esta exposición sobre las viviendas construidas en la posguerra en California. Son viviendas de Los Ángeles. Yo estuve allí el año pasado cuando se presentaba esta misma exposición allí. Estuve en una estancia de unos meses. Y tuve la oportunidad de verla en primera persona, ¿no? Se presentaba como parte de un ciclo de exposiciones que trataban la construcción de la propia ciudad de Los Ángeles, ¿no? Es una ciudad intensa, no solamente desde el punto de vista energético, sino también tecnológico, industrial, cultural. Y creo que todos esos factores influyeron y han influido en cómo se han construido estas viviendas en Los Ángeles, ¿no? Después también la exposición fue a Sevilla, donde se reprodujo, y ahora la hemos traído desde allí hasta aquí, tratando de mantener un poco todo el enfoque y el hilo conductor de la exposición. Como dice Ángel, ahora se presenta aquí en el instituto, que mejor sitio, ¿no?, para mostrarlo. En esa época que muestra la exposición, desde los años 40-50 hasta mediados de los 70, el instituto estaba muy activo. Muchos de los protagonistas
desarrollaron las arquitecturas de Estados Unidos en aquellos años pasaron por aquí y tienen su obra reflejada también a través de la revista Informes de la Construcción. Y realmente el que esté aquí la exposición aporta un contraste más del tipo de edificación que se estaba haciendo en la época en España frente a lo que se proponía allí, ¿no? Aquí había mucho movimiento. Nosotros ahora mismo, por ejemplo, estamos con un proyecto de investigación que trata las viviendas de la posguerra, aquí después de la guerra civil, aquella era la posguerra de la guerra mundial, ¿no? En España, tratando temas de eficiencia energética, de evaluación de sostenibilidad, y realmente la visión que nos aporta esta exposición a posteriori ofrece un punto muy importante de contraste. Está organizada en los dos niveles, en los dos halls, arriba y abajo. En la parte de abajo se puede ver el contexto histórico en el que se enmarca a través de las propias revistas que se publicaban en aquella época, los anuncios que se pueden ver con audio con los cascos y una serie de contexto general. También abajo están dos casas, están explicadas, la casa Schrage y la casa Cape, con las dos grandes maquetas. Y en la parte de arriba tenemos el resto de las casas, son nueve casas en total, la casa Callis, la casa VDL, la casa Carling, Burns, Schindler y las casas Study 17 y la 21. Son casas que se plantearon como prototipos experimentales previendo una construcción masiva en aquellos años, ¿no? Son casas industrializadas con una tecnología constructiva que pretendía que fuesen reproducibles, que fuesen replicadas y, sobre todo, de la mano de la tecnología constructiva estaba asociado el enfoque del modo de vida que llevaba el usuario, ¿no? Ese modo de vida que se ve en los anuncios o en las revistas que se presentan abajo, en el contexto histórico, un modo de vida prototipado donde el usuario disfruta de la luminosidad y el medio ambiente que se genera en el interior de las viviendas, ha ido evolucionando, evidentemente. Estas casas tienen medio siglo de vida y ahora los usuarios que viven en ellas también cuentan su historia en los vídeos que se ofrecen en la planta superior, ¿no? Creo que es una oportunidad muy especial de poder ver estas casas desde un punto de vista ambiental, de conocer cómo se diseñaron y cómo se explican ahora, y las herramientas de las que disponemos ahora mismo para poder estudiarlas y analizarlas nos ofrecen un punto de vista distinto. La vigencia de estas casas yo creo que es indudable, ¿no? Esas construcciones, estas cajas cuadradas de techo plano con una conexión con el ambiente muy particular, un respeto por el contexto local, por el tiempo y por cómo han evolucionado en estos años, creo que son de una vigencia indudable y que los trabajos que desarrollamos ahora pueden aprender mucho de ellas, ¿no? ¿Cómo se han ido adaptando a lo largo de los años? ¿Cómo han ido evolucionando? Y cómo las experiencias han sido acertadas o desacertadas, cómo se han ido modificando, cómo el usuario ha ido interviniendo y adaptándolo a su gusto, creo que es una cosa que se mantiene en toda la exposición y que nos ofrece ahora mismo que estamos trabajando con temas de revisión del parque edificado y del patrimonio construido. Nos ofrece una visión muy, muy interesante. Nada más. Que la disfrutéis. Muchas gracias, Carmel. A continuación, el otro comisario de la exposición, Ignacio Oteiza, hará una semblanza de los dos ponentes de la charla con la que finalizaremos este acto. Sí. Bueno, muchas gracias, estimado director del Instituto. Estimados profesores de la Universidad de Sevilla, gracias por venir. Carmen, comisaria, co-comisaria, estimados vicedirectores, compañeros del Instituto y amigos que estáis aquí presentes, gracias por asistir a esta inauguración.
A mí me toca la parte de agradecimientos y con mucho gusto lo hago porque sé que este es un trabajo que requiere reconocer la labor que se ha hecho. Empiezo por el instituto, primero todo el equipo del instituto, empezando por las autoridades que nos han facilitado el espacio y el lugar y, como comentó el director, al ver de qué se trataba, inmediatamente nos facilitaron realizar la exposición. Pero quiero nombrar a todo el equipo, porque es importante saber que esta exposición se ha hecho con muy bajo presupuesto, con una gran ayuda por parte de Sevilla. Realmente nos hemos aprovechado de todo un trabajo que se ha hecho primero en Los Ángeles, y luego nombraré los comisarios, y sobre todo Sevilla, o sea, el trabajo fuerte de las maquetas, de los paneles, todo esto se realizó en Sevilla y ya lo comentaremos. Y aquí en el instituto pues hemos montado, y quiero agradecer a todo el equipo, a Fernando Martín Consuegra, a Borja Frutos, a Virginia Gallego, a Rogelio Sánchez, que está por ahí atrás con toda la parte de vídeos, a Pablo, que hoy le toca hacer de fotógrafo, a Teresa Cuerdo, a Jorge Galván, a Manuel Olaya, a Miguel Dols, y al equipo de mantenimiento, que nos iban resolviendo diferentes problemas desde las instalaciones. Ya veréis un heliodom donde podéis tocar y ver la parte de iluminación en diferentes horas del día en una de las viviendas, a Julio Mateo, David Valencia, Pedro Lerma, José Sanz y Roberto Perea, que son miembros de aquí del Instituto de Mantenimiento. Gracias a todos ellos, porque se ha podido hacer gran parte porque ha habido ese apoyo. Gracias al equipo de Sevilla, y nombro a las dos personas, y ellos, hay un gran equipo por detrás, que son José Manuel Almodóvar, que luego los presentaré, y Ismael Domínguez Sánchez de la Blanca, que han estado coordinando esa exposición y son los comisarios de la exposición aquí y en Sevilla también. Y gracias a los primigenios, los que parten con la idea de la exposición, que es el equipo de la Universidad de California, el Politécnico, Universidad Politécnica de Pomona, coordinados por diferentes personas. Podría nombrar a algunos, a ver si los tengo aquí. Uno de ellos es un gran amigo y gracias a eso ha llegado la exposición y fue el primer ponente de esta exposición, que es Pablo Larroche. Pero, bueno, aquí tengo. Lauren Weiss, Brickell, Philip Regil, Timothy Sakamoto, que es el fotógrafo, gran parte de las fotos que veis están tomadas por él. Y bueno, una serie de personas que espero, y esto sé que lo verán también en Los Ángeles porque se está retransmitiendo en directo, pues agradecer de verdad toda la ayuda que han hecho para que podamos tener la exposición. Agradecer también a la comisión del 80 aniversario del instituto. Se ha encajado veréis que hay una gran cantidad de actividades y parece que nos hemos puesto de acuerdo a hacerlo todo en el mes de junio, pero desde la exposición que ha habido del libro hasta una exposición de maquetas de colegios, que lo vais a ver en los pasillos y que están los pasillos llenos de estas exposiciones, pues la comisión 80 aniversario ha planificado que pudiéramos hacer esto. ¿Por qué esta exposición está en el Instituto Eduardo Torroja? Aparte de la relación que nos une y el viaje que hizo Carmen a Los Ángeles, la relación con Sevilla y la relación con Pablo. Pues nos pareció interesante por una serie de conexiones que ya ha comentado Carmen y el director, pero en especial los años 40, 50, 60 de este instituto, hubo una relación muy intensa, una relación de ida y vuelta. Una relación, hubo una comisión de este instituto que se llamó la Comisión de Industrialización de la Construcción en los años 40, que fue a Estados Unidos, que visitó a Frank Lloyd Wright, que visitó a Richard Neutra, que estoy seguro que pasó por estas viviendas, y visitó Ames y todas estas case study houses.
De hecho, no solamente estoy seguro, está reseñado en Informes de la Construcción. La revista Informes de la Construcción, que es del año 1948, aparecen fotos, imágenes de la visita que hacen estas personas, esta comisión, a California y a otros lugares en Estados Unidos. Una persona especial en esta comisión fue Fernando Casinello, que fue director de este instituto, y tuvo una relación especial con Richard Neutra, y pudo el arquitecto Richard Neutra, de las cuales una de las viviendas está expuesta, estuvo en este sitio, en este auditorio, dos veces, en el año 1954 y en 1968. Las charlas están transcritas, yo creo que incluso están en cintas. Virtudes no está por aquí hoy, pero estoy seguro que están en algunos cajones, que podríamos oírlas a estos arquitectos que pasaron por aquí, sobre todo a Richard Neutra, en la visita del 54 y el 68. No tengo la menor duda, y los que venís por primera vez a este centro, si dais una vuelta por este edificio, veréis cómo hay una impronta de Estados Unidos, de esa época, de los años 50, 60, no solamente en la imagen, sino también en los temas de instalaciones, en todo lo que es el aire acondicionado. Este edificio fue pionero en arquitectura, en estructuras y en las instalaciones, en toda la parte de la ingeniería. Y otro tema también que nos une y que yo creo que falta por investigar es el concurso de viviendas industrializadas. En este instituto se hace un concurso de viviendas en el año 1949. Es Pepa Casinello la que el año pasado hace un libro y hace el compendio de todas estas obras que se presentaron, 87 trabajos. Y este concurso se hace en el año 49. Y hoy parte de la charla tiene que ver con esto. El concurso de viviendas industrializadas que organiza la revista Art y Architecture, dirigida por John Entenza, es en el año 1945. Hay mucha relación. Habría que investigar incluso las bases, lo que se hace, porque yo creo que son temas que faltan por investigar en este centro. De hecho, este concurso de arquitectura de viviendas industrializadas en España, en el año 49... quedó archivado durante 50 años, quedó en las mazmorras, que decimos nosotros, de este edificio, y hasta hace un par de años no se sacó a la luz, digamos, todos esos planos. Dicen, y en este auditorio también lo dijo el profesor Carlos Sambricio, que a Eduardo Torroja le dijeron: para ese concurso, porque aquí no interesa. En esa época, 1949, Franco inaugura también este local, no interesa la industrialización, interesa una mano de obra abundante. Así que, y esto lo dijo Carlos Sambricio, habría que investigar a ver si efectivamente es así. Y dijo también, te damos la posibilidad de que hagas un instituto y apliques todos los conocimientos de industrialización en un centro. Y ese es el centro este, en 1951, dos años después de este concurso que se hace el edificio. Estas son conexiones que yo creo que habría que investigar y que encontrar. Por eso se hace esta exposición aquí, por la relación que tenemos y porque es una gran exposición. Bueno, he comentado la revista de Art y Arquitectura de John Entenza y su relación con Informes de la Construcción. Si vemos la imagen, las imágenes de esa época, años 40, 50, 60, vemos gran parecido en las portadas, en la publicidad que aparece entre estas dos revistas, Informes de la Construcción y la revista que se hace en California, que lo hace John Entenza. Bien, y con esto quiero comentar, ya antes de presentar a los ponentes, que en esta exposición va a haber un ciclo de charlas, que esta ya es la segunda charla, aunque la inauguración
es también parte de la inauguración, porque en la primera charla fue de Pablo Laroche, que fue el comisario de, en Los Ángeles, y que tuvo una exposición el día 27 de marzo, que está grabada, si a alguien le interesa puede verlo en las grabaciones que tenemos de la página web del Instituto. La charla de hoy, que luego explicaré un poco más con más detalle de qué se trata. El día 10 de junio es la charla de Julián Salas y Aurelio Ferrero. Julián Salas, de este centro, especialista en temas de industrialización, y Aurelio Ferrero, de Córdoba, Argentina, del CEBE, el Centro Experimental de la Vivienda Económica, donde van a hablar de viviendas industrializadas en América Latina. El 18 de junio, Pepa Casinello tiene su charla sobre el concurso internacional de viviendas industrializadas en España, del año 1949. Sacó el libro el año pasado y se hizo una gran exposición aquí. Y por último, cerramos Carmen Alonso y yo el día 26 de junio. Carmen, sobre el diálogo climático de la Casa Srage, que es la que está, una de las que está expuesta a la salida. Y por mi parte, voy a hablar de Richard Neutra y su relación con el Instituto Eduardo Torroja y la revista Informes de la Construcción. Investigando he encontrado pues cantidad de cosas que ya contaremos en esa charla, la importancia de las visitas de Richard Neutra a este centro y cómo yo creo que quedó impregnado gran parte de lo que hicimos en aquel momento.